Casco antiguo de San Remo y hemos visto muchas terracitas en los callejones, muy chulas, y hemos dicho, pues tenemos algo aquí. Pero vaya, se ve que va a ser imposible. Mira, Giuseppe, voy a llegar al barco a cenar y te voy a decir lo siento. Tutto reservato, Giuseppe. Bueno, pero sí, no, el barco está en pizza también, ¿eh? Sí. Pero te diré, tutto reservato. Buscábamos un sitio para sentarnos en una torracita y comer algo, cenar algo. Tutto completo, tutto completo. He visto esta terraza, que era la única que había una mesa que no ponía reservato. Pues en Italia pasta. ¿Pasta? Sí. ¿Ahora? Pasta gansa, ¿eh? A ver, que te han portado aquí. Això és pin. No, no és pin. Pin. No, el pin és un macarrón. Aquest senyor... Li has preguntat què era, i que era com un mezzo pene, era un pene petit. Què? Bueno, nos vamos? On vamos? A ver la ciudad de San Remo. ¿Qué te parece? Muy maco. Va, va, va. Fijaos lo organizados que son aquí en Italia. Aún no hay nadie en la playa y mirad cómo tienen llenos sombrillas y en fila, ¿eh? Súper bien colocadas todas. Caray. Aquí en San Remo hay dos puertos, pero con solo una bocana para entrar. Aquí tenemos el puerto público, entrando a babor, y a estribor el otro puerto. El otro puerto que es diu Puerto Sole. Eso, el otro puerto se llama Puerto Sole. Pero sí. Una sola entrada. Sí, sí, ya la veig aquí al fondo, ¿eh? Y recordarlo. Por aquí. Babor público y estribor privado. Puerto Sole. Puerto Sole. Muy bien. Oh, sole mío. ¿Qué? ¿Es maco San Remo? Sí. Y hoy San Remo por la matine. San Remo por la matina. Vale, muy la bien. Matina. Yo creo que es la primera vez que veo una iglesia delante de otra. Estaba mirando esta iglesia, es increíble. Y hay otra aquí a ¿qué? 15 metros. Bueno, es una ciudad de contrastes. O sea, o ves el sol y plazas con terrazas y de golpe hay túneles. Y calles que no dan sol para nada, están todos cubiertos porque los edificios son tan altos que no entra la luz.
Està maco, és, eh? San Remo, sí. San Remo. Bueno, estamos volviendo al puerto, este paseo tan bonito, con plantas, fresquito, muy agradable, ¿eh? Con sombra. Sí. Bueno, ya nos vamos de San Remo. ¿Sí? Sí, hemos visitado la ciudad, nos vamos a ir a fondear y... Y bueno, y el próximo, cruzar el Golfo de Génova, ¿no? Sí, sí, sí. Al marcha de, sí, para marcha de, ¿no? Sí. Vale. Wherever you pray, wherever you lay, I'll be there when you call me. Over rivers and roads, wherever you roam, I'll be there when you call me. When time starts to break and the dawn is away, I'll be there when you call me. At the end of the day, when the world is away. Bueno, cariño, una otra vez ya me está tranquila, ¿no? Sí, muy relax. Me voy a la proa a estirarme. ¿Qué pasa, eh? Mira, me voy a llevar mi sillón querido. Close your eyes and listen. Close your eyes and listen. Oh, what a beautiful sound. Close your eyes and listen to the sound. Has escaped and the darkness waits. I'll be there when you call me. If your direction home is lost. Bueno, chicos, mirad, estamos fondeados aquí debajo mismo de Imperia, otro pueblo bonito de la costa italiana. Pero bueno, en este punto la costa empieza a subir más al norte y va empezando a marcar la forma del Golfo de Génova. Vamos a comer, a hacer una siesta y descansar, y entonces esta noche ya saldremos dirección a cruzar el Golfo de Génova directos a la zona de Cinque Terre. Entonces, bueno, nos saltamos toda la zona del Golfo de Génova y vamos directo a ese sitio tan bonito como es ese parque natural con 5 pueblos preciosos, así como, bueno, de postal, ¿no? Entonces nos gustaría poder llegar allí al amanecer, que cuando amaneciera estuviéramos delante de esos pueblos, porque la vista desde el mar tiene que ser preciosa, y hacer un cálculo estimado de qué velocidad podemos hacer y llegar allí sobre las 7 de la mañana. Veremos si eso sale o llegamos antes y tenemos que esperar a que amanezca, o llegamos más tarde. Bueno, ya veremos. Pero bueno, la cuestión es, el plan es este, dirección Cinque Terre. Es una zona que no hemos visitado nunca, pero bueno, es una zona que supongo que algunos conoceréis porque
es súper famosa dentro de los pueblos pintorescos de Italia. Entonces, bueno, Italia es una maravilla. Nos ha encantado el trocito que hemos podido ver con calma. Y bueno, Noemí ya se ha ido a la cocina. ¿Qué hacemos? Tú la ejecutas y yo la dirijo. No, si tú no sabes dirigir, no, yo, eres un pinche. Yo digo. Eres un pinche malo. Pues, ¿ves? Aquí tenemos el sitio donde hemos rodeado. Pues decía el puerto, el pueblo y aquí estamos nosotros. Entonces, bueno, vamos a parar el motor. Silencio. Aquí con el horno hará mucho calor. Vale. Y tú vas a poner ahora el tondo y cuando hayas puesto el tondo, tendrás la cerveza. Si no, no hay cerveza. ¿Y quién le puede decir que no a este encanto? Pero, bueno, voy a buscar el yubarro. ¿El yubarro vas a buscar? Sí. Aquí al fondo. Lubinas al horno con patatas. Uy, vamos a quindir a él, A ver, aparte. Buen tiempo, buena mar. Qué maravilla. El aire fresquito, no hace calor. Bueno, está perfecto. No hace calor en la sombra. Sí, bueno, en la sombra y aquí que corre el aire. En el puerto hacía muchísimo calor. En el puerto. A ver, a migdiada, que acá está niño dormirá. Migdiada. I love talking.